¿Qué le pasa a mi cabeza, padre? Todos los días pienso en lo mismo. No me reconozco. Tranquilízate. Necesito ayudarlos. Liberarlos de este horror. Alicia, recemos juntos. Pidamos por ti y por tu familia. Yo no necesito de rezos. No ahora, padre, no. Confía en Dios. No puedo. Ya le dije que todo lo que se me ocurre es por amor. No te engañes, Alicia. Eso no es verdadero amor. Amor es cuidar. Amor es proteger. Preservar. ¿Qué saco con saber todo eso? Si no tengo que darle de comer. No te vayas a ir. Voy a traer algo de comer para tus hijos. Sí, padre. Acá estaré. Alicia. Señora que está como loca, que quiere hablar con usted. ¿Quién es? No sé, ella no es de por aquí del barrio. Está allá, mire. Alicia. Buenos días. Buenos días. Tiene que hacer mercado. Ya no queda nada. Hágalo usted. Salga. Respire aire puro. Ay, mijo, ya estoy muy vieja. Hay cosas que no puedo hacer. Debería preocuparse un poco más por usted misma. ¿No se ha visto en un espejo últimamente? El que debería mirarse en el espejo es usted.
Le he dicho mil veces que no fume mientras yo esté aquí. No se haga la loca. Y si lo va a hacer, métase a su cuarto y abra la ventana. Debería abrirla de vez en cuando. Mire, aquí le separé el crucigrama de hoy. Gracias, mijo. Este es el último ejemplar que me queda en inglés. Gracias, Lucía. Siempre me ha llamado la atención este libro. ¿Me lo presta? Déjelo ahí, es un regalo. ¿Para quién? ¿A usted qué le importa? No se ha metido. ¿Está ofendido porque me le comí la torre? Mejor concéntrese si no quiere que le dé mate. Tinto, 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 la aromática. Tinto, tinto, aromática. Tinto, 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 aromática. Deme pues un tintico, mami. Yo no soy su mano. ¿Por qué tan arisca esta mañana? ¿Es que no me la durmieron bien o qué? ¿Azúcar? No, mi amor, que me engordo. Venga. Suerte, Pedraza. Paulita, ¿dónde es que me va a dar algo? Me toque. Ahí. Vengo por la plata que me debe doña Carmen. Sea educada. Primero se dice buenos días. Buenos días. ¿Sabe qué es lo que pasa con usted? Que se cree más que todos aquí. Yo no me creo más que nadie. Sí, señora, sí se cree más. ¿Me paga? ¿Qué tal? ¿Aguanta, sí o no? Qué culazo, hermano. Esa hembra es un diamante en bruto. ¿Y si dice que no, qué? Fresco. Todas tienen su precio. Vea, Paola, a usted le van a quedar por lo menos 500.000 pesos cada fin de semana. Y también se le va a comprar ropita. Paola, yo de verdad quiero que usted sea la persona que haga esto. A lo bien. ¿Usted dónde vive? Un inquilinato de mierda vive. Ahí está. Le vamos a poner un apartamento. Allá arribita en la Caracas le tengo un sitio. Si usted quiere, puede pasar para allá esta misma noche. ¿Usted vive ahí? No, eso está vacío. Es de un amigo que está de viaje. Pero está muy bien decoradito. Hágale, Paola. Vea, yo sé que usted no se va a arrepentir. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Como 10 segundos, mamita. Eso es ya, o si no, nos conseguimos otra. Ernesto, qué bueno que haya venido. Pensé que se había olvidado de mí. ¿Cómo se te ocurre? Mira, te traje estas cositas para que te asees.
Estoy de luto, padre. En estos momentos hay que ser fuerte, Alicia. Toma. Tal vez en ella encuentres consuelo. Gracias, padre. No tienes por qué agradecerme. Sí, padre. Yo estoy muy agradecida. Si no hubiera sido por usted, mis hijos seguirían sufriendo. Señora, ¿es que no tiene más sencillo? Es obligación tener cambio, señor. ¿Cuál obligación? Si esto no es un banco. Sea más consciente, por favor. ¿Consciente? No sea ridículo. Mire, si me baja ya, mi señora, no me haga perder más tiempo. No me voy a bajar. No le estoy pidiendo ningún favor ni que me lleve gratis. Le estoy pagando, señor. Muchas gracias. Therefore, never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Mira, Natalia, como veo que estás hablando muy bien, voy a empezar a darte clases con esta novela. Al principio la vas a encontrar un poco complicada, pero después vas a ir entendiendo. Conseguí esta novela especialmente para ti, porque sé que estás preparada para entenderla. ¿No la vayas a dejar tirada por ahí? No. No, claro que no. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es una novela reveladora. Creo que te va a gustar. ¿Cierto? No. ¿Vamos? Vaya, yo ya voy. Eliseo, buenos días. Creí que estabas de viaje. No, vecina. Aquí he estado todo el tiempo. Como nunca te dejas ver. Blanquita, ¿cómo estás? Hola, Beatriz. ¿Cómo le va? Bien. Luchando, tratando de sacar mis obras adelante. Bueno, vecina, cuénteme. Pues resulta que quería pedirte un favorcito. ¿Otra colecta? Eliseo, si nosotros no ayudamos a nuestros compatriotas caídos en desgracia, ¿quién va a hacerlo? No, gracias. ¿Cómo? Con todo respeto, vecina, pero no me interesa. Gracias. Eliseo, es gente que no tiene dónde vivir. Conmigo está perdiendo el tiempo. Pero son compatriotas tuyos, Eliseo.
Usted no lee. No ha leído a Darwin. La ley natural es que los más débiles se mueran. Es que aquí no se trata de si yo leo o no. Pero ese tal Darwin y tú son unos miserables. Es solo una manera de pensar. Sí, pero es la manera de pensar de un desgraciado. Y a usted no la he insultado, doña Beatriz. Así que no sea grosera. ¿Y usted qué mira? ¿Y así? Eso sí. ¿Se me gusta harto? No, está como muy... No. Póngase esta chaqueta. Esa es la pinta que a mí más me gusta. A mí también. ¿Sí? Me gusta. Ay, no le dé pena a Paola que se ve muy bien. ¿Cómo se ha sentido en el apartamento? Bien. Está chévere, ¿sí o no? ¿Estás nerviosa? Hablemos de negocios. Padre, le traje un agüita para los nervios. Gracias. ¿Cómo le fue? Bien. Bien. Hago lo que puedo. Está muy bonita. Qué tragedia esa, ¿no? Pobre mujer. Vamos a tener que pintar la estatua porque no le puedo quitar esas manchas. Ah, sí, el santo. Pues, no sé, cúbralo con algo, mientras tanto. Sí, padre. Irene. ¿Va a salir? Sí, padre, qué pena. Le iba a pedir permiso. Vaya. ¿Y a dónde? Por aquí cerca. I knew myself at the first breath. Breath. At the first breath of this new life, to be more wicked, tenfold more wicked. And the thought in that moment praised and delighted me like wine. Perfecto. Estás hablando muy bien, Natalia. Uy, profe. Me ha fascinado este libro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé. Habla de cosas muy ciertas. ¿Cómo qué cosas? Pues... que no somos una sola persona, sino varias. Lo que pasa es que nos da miedo aceptarlo. Ya vengo. Voy al baño. Profe, ya casi cumplo años. Voy a hacer una reunión y está muy invitado. ¿Puede venir? No sé. Voy a ver. Gracias por invitarme. Susana. Valeria. ¿Sigue? ¿Quieres un trago? No, gracias, no bebo.
¿Y ya has venido aquí antes? No, es mi primera vez. Qué suerte la mía. Ponte cómodo. Quítate la ropa. ¿Qué haces? Dicto clases de inglés. A ver. Hey, un tatuaje. Yo tengo uno acá. Muestra. Valhalla. ¿Y eso qué significa? Valhalla es el paraíso de los guerreros vikingos. ¿Y este eres tú? No, es Odín. Es el que le da la bienvenida a los que mueren en combate. ¿Y los que no mueren en combate, para dónde se van? No sé. Mi vida, ¿tú eres militar? Estuve en el ejército, pero hace muchos años. ¿Y qué pasó? ¿Te retiraste? Se puede decir que sí. ¿Te aburriste? No, no exactamente. Oye, qué pena si me estoy metiendo en tu vida privada, ¿no? No, lo que pasa es que estuve en el ejército de los Estados Unidos, no aquí. ¿En Estados Unidos? Estoy con todo un héroe de guerra. ¿Utilizar tu baño? Claro. Buenas tardes. Le dije buenas tardes. Jefe, un whisky en las rocas, por favor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quiere ser mi novia? ¿Qué? Ay, que se ríes, en serio. ¿No? No le interesa. Gracias. Mucho gusto, Jorge. Claudia. Claudia, ¿y usted qué hace aquí, tan solita? Pues estoy esperando un amigo, pero parece que ya no llegó. Como que me dejó metida. ¿Quiere llamarlo? No. ¿De pronto le pasó algo? No, no. Más bien invíteme a un trago. Otro whisky, por favor. Ya vengo, voy al baño. Ve, amores. ¿Qué?
Claudia, ¿usted qué va a hacer mañana? Nada, ¿por qué? Porque quería invitarla a almorzar. Bueno, sabroso. ¿Tiene frío? Uy, sí. ¿Quiere que le traiga la chaqueta? Bueno, gracias. Se nos apareció la Virgen, mi socio. Buena, mijito, tan lindo. Eso, papito. Entonces, ¿sabe qué? Ahora nos toca es buscar un cajero, Jorgito, porque es que con esto no nos reciben allá donde las muchachas, ¿sí? Pero no me acuerdo cómo son las claves, ¿cómo son las claves? Las claves, hermanito. 0401. Ya me acordé, 0401. Buena, chino. Oiga, vamos a parar allí más adelante que lleve un cajero. ¿Sí? ¡Che! Nos vamos a rumbear, nene. ¿Ah? ¿Ahorita está bien? ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? Bien, muy bien. Ni se imagina. Le sacamos plata de 3 cuentas diferentes a Gesemán. ¿Pero el tipo sí está bien? Sí, sí, ningún problema. Ah, bueno. Disculpe, señor.
¿Me podría prestar un bolígrafo? Al mío se le acabó la tinta. Sí, claro. Usted viene aquí siempre a la misma hora, ¿cierto? Sí. Ya decía yo que lo había visto antes. ¿Te gustaría almorzar conmigo? Entonces usted es doctor. ¿Quién le dijo eso? En la librería siempre le dicen doctor. No, no soy doctor. Lo que pasa es que Lucía me dice así desde que le conozco. Fui paramédico hace muchos años. ¿Y ahora qué se dedica? Soy profesor de inglés. ¿Y le va bien? Normal. ¿Y en dónde vive? Esto ya parece un interrogatorio, pero si quiere saber, vivo con mi mamá. Gracias. ¿No le gusta la crema? Puedo hacer que se lo cambien por otra cosa. No, no, gracias. ¿Está enferma? No, no es eso. ¿Entonces? No sé, este lugar. Si esto y yo somos muy poco para ustedes, mejor que se vaya. Puedo terminar mi comida solo. Quería venir, ¿no? ¿Eso qué es? Es por haberme ganado. Ábrala. ¿Sí le gustan? Mucho. Usted sí sabe por qué se los regalé, ¿no? Por eso me busco. Pablo, ¿usted por qué nunca ha tenido un novio? Yo desde que la conozco no la he visto con nadie. Me gusta estar sola. Pues ahora que tiene, ¿cómo debería aprovechar? Salir más, conocer gente. Voy a intentarlo. Quiero contarle un secreto. Mis hijos lo consideran como el papá que nunca tuvieron. Alicia, tú no me estás escuchando. Yo quiero ayudarte. De verdad, padre. Yo sé que para que Dios me perdone, debo estar arrepentida. Por eso necesito su perdón. El
le parezco bonita. Sí. Muy bonita. Sí. Muy bonita. Mírelos, padre. Tóquelos. Si cree que estoy arrepentida, está equivocado. Viene por usted mismo. Hakim. ¿Estás seguro? ¿Qué me cree, tonto o qué? Bueno, usted verá. ¿Qué más, vecino? ¿Me puede dar una bolsa de leche? Perdón, señor, necesito una leche. ¿Don Joaquín? Compre en otra parte y váyase de mi tienda. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque así es como trata usted a los demás. Yo nunca entraba a su tienda a insultarlo. Ni falta que me hace. Ya me enteré por fin de qué clase de persona es usted. Señor, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Hágase el pendejo. ¿No es capaz de dar para una colecta y viene a pedir favores? Ya sabe que en mi tienda ya no es bienvenido. ¿Usted qué hace aquí, padre?
¿No me dijo que me tenía que olvidar de todo esto? Sí, yo sé. Y que su vocación era lo primero. Y así es. Perdón. ¿De qué se ríe, monita? No, de nada. ¿Por qué se mete por acá? Por acá es más rápido. Tranquila, monita. Agáchate, maricona, que te apareció el diablo, hijo de puta. Es que, cocarrón, ¿todo bien o qué, huevón? El agua hasta las huevas, hombre malparido. ¿Qué va, huevón? No es que no aparecía nada. ¿Dónde están las tarjetas? La gente seguía conversando.
Guirin. Loki. Solo es un sueño. Todo está bien. Venga, acuéstese. No. No está bien, Irene. Algo está pasando. Mamá, necesito que me preste plata. No tengo. Es para no tener que ir al cajero. Ya le dije que no tengo. Se lo devuelvo esta noche. ¿Usted se volvió sordo o qué? ¿Qué le cuesta hacer un favor? ¿Cuántas veces le he dicho que no haga esas porquerías, vieja bruja? No me vaya a pegar. Entiendo por qué se mató mi papá. Eliseo, ¿cómo está? Bienvenido. Siga, por favor. Gracias, gracias, doña Olga. ¿Nati? ¡Profe! Qué bueno que vino. Felicidades. Ay, muchas gracias. El único que me trajo regalo. ¿Qué es, Nati? Es un diario, miren qué lindo. Profe, muchas gracias. Está muy lindo. Uy, está sudando. ¿Quiere algo de tomar? No, no, no. Gracias. Nati, una fotico ahí con el profe. No, pero, profe, está muy serio, una sonrisita. Eso. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Qué hermosa. Feliz cumpleaños, princesa. Gracias. Estás hermosa. Gracias. ¿Tú, Cami? Eliseo. ¿Qué? Le presento a Esteban. No, yo sí. Mi novio. Mucho gusto, Esteban. Hola. Ah, el English teacher. Nice to meet you, man. How are you? Perdón. ¿Sigue? Siéntate, ya te traen algo de gracias, tu casa. Estás en tu casa, ¿no? Sí. Chao, teacher. Eliseo, ¿me acompaña? Sí. Buenas tardes. ¿El señor qué va a ordenar? No, no voy a ordenar nada. Solo necesito sentarme un par de segundos. Lo siento, pero tiene que ordenar algo, señor. Ya me voy. Solo deme un momento. Me da pena, pero son las reglas del lugar. Afuera hay un cajero si necesita. Thank you.
Yo sé cómo encontrarlos. Yo conozco el lugar al que me llevaron. Fueron dos. Un taxista y otro man ahí. Yo hablo con Alberto. Él conoce mucha gente. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Está enfermo? Que no me pasa nada. Yo sí sé lo que le pasa. Usted es un resentido, un soldadito fracasado. Ay. ¿Pasa algo? ¿Seguro? No soy creyente. No tienes que serlo. Pasa que me siento solo, eso es todo. Vives solo. No tienes a nadie. Vivo con mi madre, pero no la soporto. Lo que más me angustia es que últimamente tengo ideas raras. ¿Ideas como de qué? La gente. Cuando la miro a los ojos, me dan ganas de... No soporto la banalidad, la prepotencia. Hace poco estuvo una mujer acá. Se sentía muy sola. Mató a sus tres hijos porque no tenía cómo darles de comer. Yo traté de ayudarla, pero... Vamos a mi despacho. Te invito a un café. No, me tengo que ir. Oye. Quisiera limpiar la ciudad de toda esta basura. No digas eso. Ellos no tienen la culpa. Espera. ¿Cómo te llamas? Eliseo. Mira, Eliseo. Este es mi número. Si me necesitas, llámame. Ya están ubicados y la vuelta se hace esta noche. ¿Usted se asegura de que eso es lo que quiere hacer, no? Bueno, entonces necesitamos la plata. Fresco que yo le cuadro eso. Yo la traje. No, no, Paola, deje que yo... Yo voy a pagar esto. Déjeme, por lo menos... Pablo.
¿Está completa? Es que a mí le presento los manes. Padrecito, voy a dejar la liguita. Padrecito, una monedita. Ah, padrecito. Padrecito, una monedita, que tengo hambre. Padrecito, yo sé que usted tiene ahí, padrecito. Padrecito, una monedita. Padrecito. Padrecito, mire que no es pavicio. Ah, padrecito. Padrecito, una monedita. Tenga la caridad. Venga, padrecito. Escúchese que yo sé que usted tiene. Ay, tenga la misericordia, padre. No tengo. Es que no entiende. ¿Ya recapacitaste? ¿Qué? Sobre lo que hablábamos el otro día en tu apartamento, ¿te acuerdas? No. Y yo fui a pedirte una colaboración. Escúcheme bien, hija menopáusica. Me importan un culo sus pobres muertos de hambre. Usted y sus putas obras de caridad. Y donde siga jodiéndome o poniendo a los vecinos en mi contra, le voy a abrir la cabeza a plomo y le voy a sacar las tripas a cuchilladas. ¿Sí me entiende? Thank you.
Mercedes. Ahí está el otro. Vamos. Espera, espera un momento, Paola. ¿Usted está segura? Vea, ¿por qué no les pegamos un buen susto y listo? Ya nos abrimos. Nosotros no somos asesinos, Paola. Yo sabía. Estás igual a todos. Paola. ¿Qué hubo? ¿Se acuerdan de mí? Les hice una pregunta. Perdóneme, niña. ¿Se acuerdan de mí? Yo estoy muy arrepentido. No me vaya a hacer nada, mamita. Yo tengo muchos hijos. Por favor, no me vaya a matar. Te lo suplico, mamita, por Dios. ¡Cállate, maricón! ¡Al suelo, hijo de puta! Que viera que quería verlos lambiendo el piso, hijo de puta. Les voy a dar pala porque se van a morir, par de hijo de puta. ¿Qué pasa? Lleva todo el día encerrado sin comer. ¿Qué tiene? ¿A usted qué le importa? Encárguese de sus asuntos. ¿Está enfermo? ¡Lárguese y déjeme en paz! ¿Quiere tomarse algo? No, gracias. Así estoy bien. Todo quedó como me lo entregaron. ¿Y ahora qué se va a poner a hacer? ¿Va a volver a trabajar en la plaza? Sí. Yo creo que sí. Paola, si usted no se quiere ir, no se tiene que ir. Sí, sí quiero. Pero yo no quiero que se vaya. Va a ser fácil conseguirme un reemplazo. Entiéndame. Dígale a Alberto que saludes. ¿La puedo llamar? No. Buenas, don Jaime. Hola. ¿Qué tal, Paola? Qué bueno que llegó. Venga, le entregó su uniforme.
Gracias por su apoyo, padre. Esta es tu casa, Ernesto. Que Dios te bendiga. Llegó el fin del mundo, padre. Faltan 7 pesos. Sí, señor, es que redondeé la cifra. Usted dijo el saldo exacto. Entienda, señor, no tengo monedas de esa denominación. Ese es su problema. No tengo por qué dejarle mi plata al banco. Si quiere, le doy una moneda de 10 pesos. No quiero deberle nada, ni a usted ni a nadie. Entienda, señor. Yo no puedo ponerme a resolver ese problemita en este momento. Deme toda mi plata. Ahora. Voy a ver qué puedo hacer ahora. Aquí tiene sus 7 pesos, caballero. ¿Buena o mala? Renuncié. ¿Cómo así? ¿A qué? Al sacerdocio.
No se burle, padre. Ya no tienes que decirme así. De ahora en adelante soy Ernesto, solo Ernesto. ¿Y no le da miedo salir a la calle así como un hombre cualquiera? No. Todo lo contrario. Pues a mí sí me da miedo, padre. ¿De qué? No sé. De que nos dejemos de querer. Eso no va a pasar, Irene. Nos vamos a querer siempre. Padre, usted tiene idea de lo que... Yo ya no soy cura, no me digas más así. No entiendo. Yo pensé que te ibas a poner feliz con la noticia. Dime algo. Irene, ¿tú me quieres, sí o no? Claro que sí. No es eso. Entonces. Andaba por aquí y se me ocurrió pasar a visitar. Ah, Natalia está en su cuarto. Creo que está escribiendo un ensayo sobre la novela esa que está leyendo con usted. Está fascinada. Me alegra. ¿Quiere tomar algo? ¿Una gaseosa, un tinto? ¿Una gaseosa? Bueno, siga, ya se la traigo. Hoy estoy sin muchacha. Eliseo, ¿usted cómo ve a mi hija? ¿Sí está mejorando? Es demasiado inteligente para su edad. En unos meses estará hablando a la perfección. Sí, eso dicen en el colegio. Y es la primera en todo. Siéntese, por favor. Susto. Golpeé la puerta, pero no me escuchaste. Qué casualidad. Estaba justo escribiendo para nuestra clase de mañana. Déjame leer. Pues hoy he venido a mostrarte cuánta razón tienes en todo lo que has pensado y escrito. Pero nuestra clase no es mañana. La de hoy es una clase especial. Es acerca del sufrimiento. Hay una zona de sombra que debes atravesar. Yo te voy a ayudar. No me hables así, que me da miedo. Tienes razón en sentir miedo. Hasta ahora, todo lo que has vivido ha sido solo un sueño. ¿Y sabes qué? Te acabas de despertar. ¿Qué me va a hacer? ¡Qué bien hueles! Tan limpia, tan aseada, con esa piel tan suave y perfecta. No, 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 por favor. No, no. Thank you.
Buenas, Antonio. Hola, Eliseo. ¿Mario no ha venido? Sí, estuvo temprano, pero usted no vino, se volvió y se fue. ¿Quién es esa ropa? ¿Y a usted qué le importa? No me hable así. Yo le hablo como me da la gana. ¿Por qué me odia tanto si yo nunca le he hecho nada? Ahora resulta que la víctima es usted. ¿Quiere café? No me cambie el tema. No me vaya a pegar. ¿Sabe qué, mamá? Se acabó esta mierda. Tú, con razón, ¿me quieres explicar qué es todo este escándalo? ¡Puta de mierda! ¡Arrodíllese! Todos son como usted, cobardes. Mire cómo le tiemblan las manos. Se lo ruego, perdóneme, se lo ruego. Buenas noches, Lucía. Buenas, Eliseo. ¿Qué lo trae por aquí a estas horas? Vengo a despedirme. ¿Y eso? ¿Para dónde se va? Me voy muy lejos. Me voy al otro lado del mundo. ¿Y dónde es el otro lado del mundo? Me voy a las antípodas, Lucía. No me diga que se va para alguna guerra. La verdad es algo confidencial y no puedo hablar mucho de eso, pero es algo así. ¿Y cuándo se va? Ahora mismo. Pues ojalá me escriba.
Vine a despedirme porque usted ha sido una persona muy especial conmigo. Yo a usted lo estimo mucho. Usted es un hombre muy inteligente y un gran lector. No se olvide de mí. No se preocupe, Lucía. Muy pronto va a recibir noticias mías. Le va a ir muy bien, seguro. ¿Se le ofrece algún aperitivo? Tráigame vino tinto de la casa y de una vez espagueti con salsa boloñesa. Bien, señor. Permiso. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque legión somos muchos. Sí, con las vueltas. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Mesa para dos? Sí, por favor. Diga, por favor, ya los atienden.